gente chillando, familia, señoras llorando, los que le van a partir el futuro de sus nietos, de su familia, las que le piden en la zona norte no pueden pasar al sur y las de la zona sur no pueden pasar a la zona norte. Y protestaban por una dignidad de vida, vamos, por una vida libre, sin muros, que los dividan porque no van a poder pasar. Había miles de personas dentro de las vías, con las piedras de las vías dándole a los quitamiedos. Yo creo que ese día, vamos, en toda Murcia. No solo Santiago el Mayor, estaban otros barrios también, se habían unido a la tormenta. Siempre después de una tormenta en calma, pero también puede venir otra tormenta. Depende de ella. Depende de este gobierno, lo bien que se porte y que nos deje el paso libre. Y que las promesas que tienen que las cumplan. Lo que están haciendo no es un soterramiento. Están haciendo un tren en superficie y un ave que no va a llegar. Que no va a llegar porque no sabe. Estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que en este caso es necesario es la unión de todos los que estamos implicados y comprometidos por deshacer esta aberración que es la llegada del ave en superficie. Y seguimos, y ánimo, mucho ánimo. Españoles que son y aman a su patria, los millones se los llevan a Suiza. Está claro que los millones que habían para soterramiento no están. Se lo han cogido. Todos los gitanos y los payos en la hoguera cantando por bulerías con guitarras sin dos cuerdas. En mi barrio no hay fronteras, críos que sin blanca ahora tienen dos carreras. El sacrificio de sus padres mereció la pena, ahora son mozos de almacén en el IKEA. Y vaya idea, darle poder a quien ahora gobierna, que nos roba y encima nos ningunean. Creían ser reyes como Gil lo fue en Marbella, pero ahora mi barrio tiene más dientes que a la botella. Hemos visto cosas que no creerías, gente unida por su barrio parando las vías. ¿Dónde está el político que en campaña sonreía? Está en su casa mandando a la policía. Hola. Hola, buenas tardes. Yo me voy a ir mucho antes que vosotros. ¿Me dejas, por favor, que tengo la rodilla muy mala que le pueda hacer para aparque ahí? Aquí no se puede aparcar ahora. Aquí no. ¿No? Pregunté a la policía municipal por allí, pero aquí no. ¿Está vuestro jefe por ahí? Oh. Vamos a ver, esto es un... Hola. Voy. Y ahora, por favor, me dejas su documentación. Sí, bueno, vamos a sentarnos aquí. Pues nada, que tarda un poco más tiempo por aparcar ahí. Me ha costado trabajo, ¿eh? ¿Has de convencerlo, ahí? Sí. Me ha costado trabajo pero convencerlo, pero no lo he convencido. Que no queremos muro.
nos repriman, aunque nos estén aquí acorralando en el barrio, nos estén encerrando, nosotros vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando porque es un derecho a la libertad que tenemos, la libertad de movimiento del barrio, de los barrios del sur o los barrios del norte. O sea, no, ni más policía que traigan, ni más represión que tengan, ni más multas. Seguiremos luchando hasta el final, hasta que se consiga esta lucha.